agencias para perros más humanas, más bonitas. Agencias de viajes muy personalizadas. Cajas gastronómicas exóticas. Viajar con personas con autismo. Biomimética para la creatividad y el trabajo en equipo. Deporte para personas lesionadas. Cafeterías experienciales para familias. Alimentos sin alergénicos. Productos naturales para la piel. Cinturones que no pitan en los aeropuertos. Maridaje de vino con música. Huertas urbanas. Drones para la topografía. Cervecería artesanal. Sí. Células solares flexibles. Sí. Asesorar sobre criptomonedas. Reformar vivienda creativamente. Asesorar en drones. Mecánicos de coche a domicilio. Una mejor imagen para las inmobiliarias y servicios audiovisuales novedosos, innovadores. Esta es, de un golpe, la foto de las ideas innovadoras, diversas, valientes, interesantes, de estos emprendedores que están aquí y cuya noche y a los cuales está dedicada esta noche. Desde luego, no a mí. Por tanto, mi papel es daros pie, pero simplemente decir cuatro cosas para que sintáis los tiempos extraordinarios que estamos viviendo y la suerte que tenéis a muchísimos niveles. Porque pasan cosas y grandes fenómenos y olas de aquí al 2030 que si multiplicáis cada uno de vuestros emprendimientos con cada uno de estos, veréis las posibilidades potenciadoras que tenéis. Por ejemplo, Inmortalidad. Este libro no es ficción, no es una novela. Es un libro de verdad sobre la inmortalidad y sobre por qué el ser humano está donde está, porque ha estado durante toda la historia intentando vivir para siempre. O porque come mejor, o porque va al gimnasio, o porque muere pero ha creado un edificio que todo el mundo recordará, o por la genética, o por la religión. Muchos de vuestros negocios tienen que ver con una idea de una vida más larga y mejor. La inmortalidad es uno de los grandes temas. Mirad, quien habla de trabajo y habla de emprendimiento, empieza a pensar en que su cliente va a tener 100 años, va a vivir 100 años, y eso no es en absoluto una cosa espectacularmente rara, sino que es la nueva normalidad, the new normal, como se dice. Pensar en eso, multiplicar vuestros emprendimientos por esta idea, 100 años. Y lo que es más interesante es que Google, ¿sabéis que ha dejado de llamar su empresa Google? Que la ha decidido llamar Alphabet, como de A, Z, a la eternidad, porque se va a dedicar a prolongar indefinidamente la vida humana. Y ahí pone que en el 2030 ya podemos empezar a ver vidas que no van a morir. Por lo tanto, aquí hay niños y es posible que esos niños van a vivir muchísimos años. Pensar en eso como algo normal y multiplicar esta idea por vuestro emprendimiento. Multiplicar superinteligencia, eso ya se dice mucho, ¿verdad? Robótica. No quiero decir cosas que ya sabemos, pero recomiendo la lectura de este libro que realmente nos hace ver que estamos teniendo dos razas inteligentes en el planeta, nosotros y las máquinas. Y es muy interesante pensarlo positivamente, porque nosotros hay muchas cosas que no hemos podido hacer. No hemos encontrado todavía la vacuna para la malaria, seguimos muriendo de hambre, tenemos problemas de medio ambiente a muchísimos niveles y es muy posible que podamos invertir en inteligencia artificial para resolver los problemas que no sabemos resolver. Os invito a multiplicar la idea de vuestros negocios por esto. Y también, aunque, como se dice en este libro importantísimo, es verdad que hay puestos de trabajo que se van a perder a causa de esto y que es importante pensar que tenemos que tener, por ejemplo, la idea de una renta única universal para poder volver a dar a las personas la posibilidad de tener un ingreso, es muy importante saber también qué sucede cuando nuestra creatividad humana y nuestra capacidad de crear, como lo que vosotros habéis hecho, nos da una distancia, una capacidad competitiva con las máquinas que ninguna máquina será capaz de hacer, porque las máquinas lo que hacen es repetir bien el mismo proceso, pero vosotros no habéis repetido, habéis inventado. Estamos rodeados de automación. Pensamos que tocará ver un robot con brazos y piernas y cabeza para pensar que nos estamos robotizando, pero no. Estamos llenos de productos automatizados. Los coches que van solos son algo ya instalado en países del mundo y en Singapur hay taxis que van sin conductor. Y eso es así, tenemos que pensar que eso ya está instalado. Pero hay más. Esta es una oficina con las sillas que vuelven solas por debajo de las mesas al finalizar el día.
es un producto de Nissan que ya está en las oficinas. Basta con hacer clic. No hace falta volver a poner la silla, si eso ya existe. Multiplicar la idea de vuestros emprendimientos con todas estas pequeñas automaciones que ya existen. ¿Habéis visto este zapato que se ata solo? No tenéis que atar los cordones. Es de... ya está a la venta y alguien lo ha visto seguramente. Y no va muy bien porque a la gente no le gusta esa luz que está ahí abajo. Pero la idea de que el cordón se ate solo es algo que ya está instalado para muchos deportistas. Multiplicar vuestras ideas de negocio por este tipo de pequeñas automaciones que ya podéis instalar. No hace falta un robot de dos brazos y dos piernas. Este es un abogado que no existe, es una máquina que reclama vuestras multas en Nueva York y en Londres. No es una persona, es una máquina y tiene una capacidad de éxito altísima, ¿vale? Está reclamando, no sé bien cómo se dice en castellano, está reclamando vuestras multas y no es una persona. Si hay algún abogado aquí va a tener sus problemas, pero aquí en esos 22 no hay abogados, hay ideas muchísimo más innovadoras. Esta señora no tiene una familia que la cuide y es horrible, pero tiene un robot que la cuida y es algo. Hay que aprender a entender la robótica pensada para las personas mayores como algo de doble signo. No pensamos que debe sustituir a un hijo o una hija, pero sí puede acercar un medicamento, pero sí puede recordar que es hora de tomar un medicamento, pero sí puede levantar un cuerpo humano, una persona mayor, cosa que un ser humano no puede hacer. Recordar eso, multiplicar vuestros emprendimientos por esa pequeña robótica que ayuda a una persona que no puede tener una presencia humana todo el tiempo. La cuantificación del mundo es una de las cosas más importantes que vais a afrontar. Y eso sí, que es una ventaja competitiva para todos. Hay cosas que no nos gustan, ¿verdad? Porque ya sabemos que en base a los datos, por ejemplo, ciertas universidades ya saben de antemano, sin entrevistar al estudiante, quién va a ser el estudiante que va a pasar todos los exámenes y se va a portar bien, no se va a emborrachar en el campus, va a salir, va a entrar en una buena empresa y va a ser un motivo de orgullo para esa universidad. Ya se sabe sin mirar a la persona, porque podemos hacerlo en base a todos los datos que tenemos a nuestra disposición, a toda la historia y a los perfiles. Y eso no nos gusta, no nos gusta nada, pero es así. Y hay grandes empresas en Estados Unidos ahora que le ofrecen a un director de recursos humanos esa tableta donde viene todo. No hace falta entrevistar al candidato, basta con escanear el currículum para saber si es la persona, yo la quiero o no la quiero. Bastan algunas palabras clave y eso es muy alarmante. ¿Cómo es alarmante esto? Ya no hace falta un DJ, un experto en música, una persona con sensibilidad creativa, no hace falta. Porque el algoritmo ya sabe qué música debo programar para que le guste a la gente. No hay descubrimiento, no hay aventura. Es horrible. No me gusta una radio hecha por una máquina donde el espíritu creativo y la capacidad de escuchar la música es igual que cero. Y también hay datos para descubrir cuáles son los barrios donde sabemos que va a haber más criminalidad. Como en Minority Report, ¿os acordáis? Cuando Tom Cruise, policía, llegaba a un sitio donde el asesinato aún no se había cumplido, porque los datos le decían que ahí por gran probabilidad se iba a cumplir. Esto ahora existe. Varios departamentos de la policía en Estados Unidos están utilizando datos para saber dónde va a ocurrir el crimen cuando aún no ha ocurrido. Pero también hay cosas muy buenas. La ciudad de Nueva York ha decidido recoger datos de 10.000 familias durante 10 años para aplicar políticas de salud y de bienestar. Porque los datos también me permiten hacer esto, hacer políticas que funcionan. Los datos, señores, pequeños, medianos o grandes, son fundamentales para el éxito de vuestros emprendimientos. No penséis que es para otro, es para vosotros. Multipliquéis los datos por vuestros emprendimientos. Y luego está la visualización del dato. Y esto, señores, es el nuevo alfabeto. Matemática, de acuerdo. Inglés, de acuerdo. Pero ahora lo que hay que saber es esto. ¿Cómo visualizo de una forma clara y artística estos millones de datos para que se entiendan? Esto es una obra de arte hecha por el mayor visualización de datos del mundo, Aaron Koblin, que trabaja en Google y ha pillado todos los vuelos que cruzaban Estados Unidos en un momento X. Pero luego hay cosas mucho más interesantes. Mirad esto. ¿Os acordáis de esta visualización de datos? Es una infografía mítica y os está diciendo dónde se gasta la humanidad sus billones. Y mirar, el amarillo es todo el dinero para recuperar los bancos americanos de la crisis financiera. El violeta es el dinero gastado en la guerra de Irak. Y ese cuadradito rojo arriba es el dinero necesario para que todos los niños del planeta puedan comer e ir a la escuela.
Estas visualizaciones son cruciales porque nos hacen entender las cosas y capturan nuestra fantasía de una manera que los números jamás serán capaces de hacer. Esos son los suicidas del puente Golden Gate en San Francisco, la meca del suicida. Todo el mundo quiere suicidarse ahí porque es más espectacular. Sí, señores. ¿Y qué hace la policía para intentar entender? Una infografía para ver de dónde se lanzan. Mirar, se comprende la psicología del suicida mucho más con esta imagen que con millones de estadísticas. Primero, quieren ir al más alto del puente para que sea lo más espectacular. Y luego, se lanzan hacia la bahía, no se lanzan hacia el océano. No quieren que su cuerpo se pierda. Entendemos más de los suicidas con esta imagen que con cualquier estadística. Y por último, mirar esa. Esa no es la Tierra que conocemos. Esa es otra Tierra. Y se ha cambiado porque se ha puesto un dato nuevo en el globo. Y es mortalidad infantil. Y mirar cómo cambia. Europa desaparece, Estados Unidos desaparece, mirar África, mirar India, mirar Asia. Estas cosas que no deben de mover y a nosotros como emprendedores jóvenes no tienen que provocar para intentar hacer de este mundo un mundo mejor. La infografía, señores, es el nuevo lenguaje, el nuevo alfabeto. ¿Esto sabéis lo que es esto? Ciberataques, y los hemos sufrido en España. Esto es, en un momento X, los países que lanzan ataque ciber y los países que lo reciben. Y solo es el 1% de lo que ocurre, porque esto lo tenemos y lo visualizamos. Porque una empresa ha creado una red vulnerable aposta para ver quién le iba a lanzar ataques. Es decir, que esto es algo que vemos porque se ha querido ver. Pero nosotros no queremos ver lo que realmente ocurre con la ciberamenaza. Y eso es importantísimo verlo, mirar. Es como la guerra. La guerra que jugábamos cuando éramos pequeños. La buena noticia, además, es que en la Politécnica de Madrid se ha creado un grupo de investigación por 7 profesores emprendedores que quieren ver cuál es el verdadero uso de la infografía a nivel social, económico, arquitectónico y político. Se llama MIAO y si os interesa, que es un acrónimo, si os interesa entender la infografía, estudiarla, investigarla, esto es algo que está en Madrid, no hace falta ir a Boston. Y luego está la realidad potenciada, eso ya lo sabéis, podemos potenciar la realidad. Esto es Chris Milk, que ha hecho toda su vida anuncio publicitario, luego se ha dado cuenta que estaba perdiendo el tiempo, porque había cosas trágicas en el mundo que se tenían que revelar. Y lo que ha hecho ha sido ir a grabar una película 360 grados en un campo de refugiados en Jordania, en particular la vida de una niña de 12 años. Siria, me parece que se llama, no, se llama Sidra. Y entonces, ahí están, ha recogido a todos los ricos de la tierra en Davos, les ha puesto esas gafas, les ha obligado a ver, porque no podían mirar a ningún otro sitio, a ver cómo era la verdadera vida en un campo de refugiados. La realidad virtual nos permite sumergirnos en mundos que aumentan nuestra empatía, multiplicar todos vuestros negocios por realidad virtual. No es algo imposible, es algo posible. Los costes hoy en día son bastante razonables y hay gente de España que hace buenas cosas. Pensar en todo lo que la realidad artificial, la realidad aumentada y la realidad virtual pueden hacer para nuestros negocios. Y termino con la Internet de las cosas, porque ¿qué hacemos? Pasamos el día con nuestro pequeño teléfono, estamos metidos ahí dentro y ya no vemos nada de lo que pasa a nuestro alrededor. Vamos en el bus, no miramos a las personas, vamos por la calle, no miramos nada. Pero hay gente que piensa que esa no es una manera nada interesante de conectarse a Internet, que hay una manera más interesante, que se llama Internet de las cosas o Internet of Things. Vosotros sois gente de la tecnología, sabréis de lo que estoy hablando. La idea es que cada objeto deje de ser solo un objeto y se vuelva un objeto, un sistema operativo y una conexión a Internet. Todo. Todo lo que hay aquí, todo lo que hay en el mundo. Uno de los primeros ejemplos de Internet de las cosas es este bote de medicamento que está conectado a Internet y avisa a la persona enferma sobre cuándo tiene que tomar el medicamento y cómo lo tiene que tomar. Porque sabéis que una de las razones por la que no nos ponemos buenos es que no seguimos las indicaciones para tomar los medicamentos, ¿vale? Esto fue uno de los primerísimos ejemplos. Ese bote no es un bote, un sistema operativo y una conexión a Internet. Luego se han lanzado cosas como estas. Niños, ¿os habéis lavado los dientes? Sí, mamá. No, no se los han lavado. Porque ese cepillo es Internet de las cosas. Está conectado con un móvil donde yo controlo si lo han usado o no. Y por tanto ya no hay mentira posible. Y además, desde mi móvil puedo decidir darles o no un premio. Raquetas Internet de las cosas. No son solo raquetas, son raquetas, un sistema operativo y un puerto a Internet. Y así voy viendo cómo estoy jugando.
y voy entendiendo si estos ángulos están bien dados o mal dados y cómo puedo mejorar constantemente. Esto es una camiseta deportiva de polo que ya está a la venta, que ahí donde pone el caballo es un objeto, un sistema operativo y un puerto internet. Y captura todas vuestras performances deportivas para que podáis mejorarlas. Y esto es maravilloso, y con esto estamos a punto de terminar. Esto es algo con el que tenéis que multiplicarlo todo, porque escuchar esta idea. Esta es una cartera que está estudiando el MIT poner a la venta. Entonces, es una cartera, un sistema operativo, un puerto internet. ¿Cuándo tenéis pocos dinero en la cuenta corriente? Hace como una especie de esfuerzo a la hora de abrirlo y gastar el dinero. Cuando vuestro empleador os pone dinero en la cuenta corriente, hace ¡paf! Un pequeño salto que os está diciendo que las cosas van mejor. Ese es un objeto que es la simplificación máxima de Internet de las cosas. Pensar en esto relacionado con vuestros emprendimientos, no pensar en eso porque es curioso, pensar en esto relacionado con vuestros emprendimientos. Emprendimiento per esto o por esto. Esto simplemente es una cosa que cambia de color. La podéis relacionar con lo que queráis. Un sistema de adelgazamiento que queráis probar. La andadura de un título en la bolsa o lo que queráis. Y en función de la andadura de eso, de vuestros ahorros, de vuestro peso y de lo que sea, cambia de color. Una cosa muy mágica para demostrar que hay manera muy interesante de conectarse a internet que no son mirar a esa pequeña pantalla negra. Muchos de vosotros, y termino con esto que a mí, para mí es lo más importante, tienen una implicación social en lo que hacen. Yo diría que casi todos, o todos, de una manera u otra. Este es muy importante. Quiero celebrar, para terminar, los emprendedores sociales. Gente que emprende para resolver un problema social, porque eso es lo que más le importa. Algunos de vosotros lo están haciendo. Otros lo tienen ahí medio metido en el conjunto de su operación. Hay gente en el mundo que hace cosas increíbles. Aquí hay gente que trabaja para la persona con autismo. Ese es Thorkild Sonne, un emprendedor danés cuyo hijo tiene un autismo grave y en lugar que abrir una ONG, decide que esta gente, personas con autismo, son excelentes trabajadores para empresas de software y abre una empresa de recursos humanos que está en 50 países para mandarles a trabajar en las empresas de software de todo el mundo. Se llama Specialisterne, Addressing Problems No Walls Can, porque una persona con autismo es capaz de identificar errores en software, tiene una paciencia muy grande, una gran precisión y puede hacer cosas que nadie puede hacer. Y además consigue hacer acuerdos con empresas como SAP, por lo que tú entras en SAP y dices Welcome, Autism at Work. Seres que no podrían incorporarse en ningún mundo del trabajo, ahora pueden incorporarse gracias a los emprendedores sociales. Y quiero terminar con este señor. Este señor, porque vosotros, veis, habéis recibido de todo. Gratis. Formación, mentorización, incubación, espacio de trabajo. Yo digo que poder emprender es un derecho humano. Y nosotros damos por descontado nuestro acceso a un montón de servicios, como lo que habéis tenido vosotros. Pero no hay que darlo por descontado. Hay que celebrarlo. Emprender es un derecho humano y es la única manera para muchísimas poblaciones de salir de la pobreza extrema. Este señor es de Madrid, este chico, se llama Pablo Santeufemia, de pequeño estuvo en la India y se impresionó. Y él está convencido que solo emprendiendo se sale de la pobreza. Y sabe que en ciertos sitios de África o de India, o incluso de Europa, no hay una EOI, y no hay un coworking, y no hay mentores, que no hay nada de eso. Y ha creado este espacio que se llama Bridge for Billions, un puente para billones, para poder incubar, para poder escalar, para poder mentorizar online. Y miles de microemprendedores como vosotros que no tenían de qué comer y lo único que tenían era una cabra, han podido crear un negocio que crece a partir de ahí. Y por tanto, quiero terminar celebrando lo que sois, pero también lo que habéis recibido y pensar durante un momento que no hay que darlo por descontado y que ha sido un regalo y que seguro que vosotros lo vais a aprovechar al máximo. Muchísimas gracias.